Aquí vamos como están gente de Twitch y gente de YouTube que ve como estreno. Aquí Betty Chan y me acompaña en esta ocasión mis buenos amigos Susanín, Rifo, y voy a mover a Radi a charlando con seguidores, así que saluden mientras tanto, chicos. Buenas gente, ¿cómo están? Aquí está Rifo GTX. Hola Betty. Hola. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, diría yo. Ahora déjame que organice los temas que vamos a hablar el día de hoy. Que no tuve tiempo para escribir una, pero sabemos de lo que vamos a hablar, de lo que ocurrió en el mes pasado. De acuerdo. A ver, ¿lista? Pero lo primero que vamos a hablar es sobre el E3 de este año, que salió en junio. El E3 en general, incluyendo la de Nintendo y de otras compañías de videojuegos. Radi, estamos al aire, ¿puedes saludar? Y lo otro, las últimas presentaciones de personajes para KOF 15. ¿Y qué más? ¿Tres? Actualización de comandos. A mi canal. Y eso más o menos serían los temas que íbamos a hablar el día de hoy. Un saludo al Diebujo. Bienvenido y gracias por ese hosting. Espero que se encuentre muy, muy bien. ¿Y cómo están, gente? Espero que se encuentre muy bien. ¿Cómo está Susanín, Rifo? Bien. Dentro de todo. Y tú, Susanín, ¿puedes desmutearte? O no me digas que estás del teléfono. Estaba jugando Smash, perdón. Ah, estaba jugando el Smash Bros. Es importante practicar. Sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo han estado, gente? Espero que se encuentren muy bien. Así que... ¿cómo estás, Susanín? Bien, ¿cómo estás vos? Yo bien. Nice. Un momento, que me voy a poner algo. Ay, qué bien se siente después de estar ya recién duchada y todo esto, así que vamos allá. Uf. Vamos a ver qué tal va la cosa, así que vamos allá. Mientras tanto, 1, 2, 3, cambiando de cámara. Y sean todos bienvenidos a un nuevo epi de Just Justin charlando con seguidores en este mes de julio. Que en mes de junio, en el mes pasado, en junio, ocurrieron cosas muy interesantes. Vamos a hablar primero sobre el E3 que ocurrió este año, que nos dejó con mucho impacto algunos E3. Otros que nos decepcionaron, como el de Namco. Bueno, el de Bandai Namco habían anunciado que iban a hablar de un solo juego, así que no sé por qué la gente se ilusionó. Es que querían que anunciaran algo más que eso. Bueno, es verdad. Pero aún así lo habían anunciado antes, que solamente se iban a hablar de ese solo juego y listo, pero... Momento XD. Momento XD. Pero bueno, ya los comandos disponibles, los que se quieran unir a Discord, les dejo el enlace. Los comandos, actualicé la lista de comandos. Y bueno, vamos a hablar sobre el E3, que si nuestra opinión... Yo he visto algunos E3, la de Ubisoft, no pude ver mucho de Capcom. Pero sé que el bomba de Capcom fue el de Great Ace Attorney. Ese y DLC para Resident Evil 8. Y en Ubisoft, el bombazo que lanzaron fue el nuevo Mario más Rabbids. Porque como fue un éxito el primer Mario más Rabbids que Nintendo cooperó con Ubisoft, entonces decidieron hacer otra cosa. Era bueno, XC.
Así que gente, que y también el Nintendo es el que salvó la Nintendo salvó a gracias dibujo por unirte al server, bienvenido. Como siempre te tienes que presentarte, decir de dónde vienes para darte un rol y todo lo demás, aparte de ser streamer y todo. Bueno, pero la de Nintendo fue la que salvó el E3 de este año, aunque mucha gente diga que lo decepcionó bastante. ¿Y Microsoft? ¿Eso no lo salvaron? Creo que también Microsoft. Microsoft. El de sí fue bueno. Anunciaron el bastante juegos de zombies, que fue el chido, y también anunciaron el Halo. El nuevo Halo. El Halo que está pillo largo. Anunciaron demasiado contenido para un solo stream, así que yo diré que sí lo salvaron. Ajá. Luego llegó Nintendo y dijo buenas. Pero bueno, gente, vamos a hablar sobre los E3 de cada compañía. Ya habíamos hablado sobre Ubisoft, que el bombazo fue el Mario más Rabbit. En Nintendo dejaron un montón de bombazos. Por ejemplo, Kazuya para Smash Bros. Ultimate. Que dejaron muy impactado a toda la gente, incluyendo a Susanin presente. Yo grité. Mi garganta no había sufrido tanto desde que anunciaron a cierto ángel con una sola... ¡Ah, Sephiroth! Mientras tanto, ¿quién conoce a Pyra y Mirra? Yo no. Me da mentira. Incluso, ahora que estamos mencionando a Kazuya para Smash, ya se vieron cómo va a ser los movimientos y todo que mostraron Sakurai y la manera que anunciaron los trajes Mii, como de que han dejado decepcionados a algunos fans. F por Dante. Sí, F por Dante, F por Chantae, F por Lloyd de Tales of Symphonia. Y nadie se acuerda de Skyrim. Nadie entiende de Skyrim. En fin. Bueno, ¿qué más podríamos hablar? Ah, otro bombazo de Square, que fue el Square Enix. Los bombazos fueron el nuevo juego de Guardianes de la Galaxia que están cooperando con Marvel. Personalidades que nunca cambian, eso es lo que puedo decir. Ah, ya salió el, ¿cómo se llama? La esposa esta de Final Fantasy, de los juegos clásicos que iba a ser como el remake. Ya salió. Está muy caro, $60. También el bombazo fue los remakes de Final Fantasy del 1 a 6 con pixelas muy bien mejorados y también. El remake de Legends of Mana Remastered. Con un opening muy animado, muy bonito. Y también el nuevo Final Fantasy. Ah, el hoy. Que no es 16. Garland nunca se vio tan hermoso. A menos en Dissidia, ahí sí se ve hermoso. Pero en fin. ¿Qué más? Lo de Nintendo, también el bombazo que mostró Nintendo, Metroid, el nuevo Metroid que todo el mundo estaba esperando, que la gente esperaba más el Prime 4. ¿Cuál es una diferencia entre la saga original de Metroid y el Metroid Prime? Que alguien me lo puede explicar, por fin, perdón por mi ignorancia. Aparte de que uno en tercera persona, plataformero, uno en 2D, plataformero y el otro en primera persona, shooter. Ajá. Pues, ya veo, diferencia de género de jugabilidad. Pues básicamente sería eso, lo más común. Y ahora, indagando más, yo he jugado mucho más lo que es el 2D, ¿cachai? Plataformero, el típico de Metroid Zero Mission, Fusion. El de SNES lo toqué un poquito. El de Nintendo igual. Hola Kio, bienvenido al stream. Y cuidadito con lo que dices, si no, se viene un Hakai Kawaii. Quieto. Porque nunca va a haber ban aquí. No, de hecho ya hubo un ban. Bueno, después vamos a hablar sobre. Después vamos a conversar un poco el tema sobre los baneos y todo lo demás. Pero no se preocupe, no va a haber ban de momento. No, hasta que yo dé una señal. Ah, lo volvió. Pero continuando hablando sobre el E3 de Nintendo,
continuando con el E3 de Nintendo, pues también los bombazos fueron el del... Oye, más ganas tengo de tener la Nintendo Switch. Pero yo siempre digo, lo primero son mis materiales de ilustración antes que las consolas. WarioWare y Dragon Ball Kakarot fueron bombazos. Ay, Shin Megami Tensei 5. Ay, mi Shin Megami Tensei 5. La manera que como presentaron al protagonista de esta nueva entrega. Y más o menos Breath of the Wild 2, más o menos, maybe, no sé. Ay, y ver a los ángeles y demonios, incluyendo a Jack Frost, Hee-haw. Pero en fin, y también Zelda, el Zelda Skyward Sword, otro info de la secuela de Breath of the Wild, que va a salir en 2022, porque ya saben, con tema de la pandemia, está siendo muy complicado en proseguir. KOF 14, KOF 15 también recibió eso, no va a salir hasta el próximo año. Uh-huh, sí, hay que dejar que ellos tomen su tiempo para realizar bien un juego, y más si estamos en tiempos de pandemia. A ver, se va mi chance de ver a Shingo. Ay, pero aún nos quedan por anunciar otros personajes más. Se rumorea que puede aparecer el equipo de Kim. Pero esos sí van a aparecer de por ley, siempre aparece. Siempre aparece el equipo de Kim, ¿verdad? Y sus pantalones perfectos. ¡Sus pantalones perfectos! No, es el meme de Kim. Sus animaciones de pantalones están tan bien hechas que es demasiado raro. Ay, bueno. Pero también no puede faltar en un KOF, que es el equipo de Athena. Psycho Soldier. Esos van a salir porque sí, es ley. Sí. Es como no meter a Terry. Ay. Pero los diseños del personaje bien mejorados y todos los demás, así que vamos a checar un poco, déjame buscar por mientras las últimas presentaciones que salieron en el mes de junio. Vanessa, re. Por ejemplo, Vanessa, ¿quién más salió? También la otra más sexy, Blueberry, ya había mostrado antes. Ah, no mames, Luong, ahí está Luong. Luong creo que salió este mes. Uh-huh. Creo. Déjame que revise en el sitio web de CNK oficial. Ah, me golpeó. Sí, salió hace 3 semanas. Ey. Así que igual se han confirmado oficialmente el equipo. Oficialmente el equipo de agentes secretos. Como diría Ángeles de Charlie. Porque lo son. Porque lo son. Yo quiero ver a Shingo. Que tiene la voz de Dio. ¡Ah! Ahora sí, vamos allá. Permítame que lo transforme en modo teatro para ver. Así que vamos a mirar las presentaciones de... Y gracias por el comando del Kirby. Bajemos un poco el volumen de la música y vamos a ver las últimas presentaciones que salieron este mes. Empezando por Luong. Vamos a ver, cambio de imagen. Y vamos allá. A ver, voy a compartir las pantallas por si acaso, chiquilines. Ah, bien, qué bien que... Bueno, Radi, ven para acá. Aquí nos acompaña mi buen Radi, saluda. Todos de aquí. Ya, les compartí pantalla para ver la presentación del KOF. Así que vamos allá. ¿Qué están viendo? Presentaciones de personajes. KOF. ¿Qué era el KOF? Luong. Un personaje que salió en el, por lo que averigüé, en el KOF 14, en el equipo de Kim. Pues sí, wow. Salió en el equipo de Kim, con su maestro y el Kim ahí. A Cho y a Chan lo dejaron olvidados. No suena como nombre de mujer. Bueno, teniendo en cuenta que la mujer es de Corea, yo diría que sí. Ajá.
Pues claro. Digo, hay mujeres y hombres, hay mujeres que se llaman Kim y ahora pues me salen con que Kim también puede ser hombre, como sale el Kim de Kong. Ay, no, qué mala suerte. ¿Qué pasó? Que justo me llamaron para tomar el almuerzo. Y justo dale, ahora. Provecho. Momento XD. Oh. El agarre prohibido, como lo llamaría Didi Gamer. ¿Y dónde está el Didi Gamer? Ahí, ocupado en la habitación del tiempo, parece que está entrenando. Él tiene que preparar el stream para la liga. Así que, sí. Bueno, almuerzo y vuelvo. Dale, ahora vamos con la siguiente, que es Vanessa, tal como mencionó Susanín. Presentación de Vanessa. La única pelirroja buena onda, nada, mentira. La única pelirroja buena onda. Ok, es bueno, bastante. Ah, está casada, by the way. Pero no, murió. Aquí está, ay, no. La. No, según el canon, tiene hijos y su esposo está vivo. Solamente pero que bueno, como tiene trabajo. No, de... no muerta, ¿sí? Ahí está Junhei, el juzgando de la Karen y el mío también. Lo que sí le hacen es llamarla vieja. Bien ahí, Terry. Eres un chiste, ok. Terry le dijo vieja y yo de no, para. Ay, ¿de verdad ocurrió eso? Bueno, no fue con Terry, fue con Rock. En la interacción que tenía Rock en KOF 14, Vanessa le dice a Rock, nene. Y Rock le dice, escuche muy bien, señora. Y Vanessa, ¿cómo que señora? Bueno, en un fandub, en la versión subtitulada le dice, escuche bien, señora vieja. Yo dije, no, para. No me digas, es una señora que tiene hijos. Y listo. Ahí está. El equipo agente secreto. Confirmado. Al estilo, como diría Susanín, Los Ángeles de Charlie. Primero Final Fantasy, versión Ángeles de Charlie. Ahora KOF, ¿qué procede? ¿Qué procede? Ay, pobre Susanín. Ya ha aguantado bastantes sorpresas en esta ocasión. Mi garganta, si algún día se va a morir en estos días. Kazuya lo demostró bastante. Pues sí. ¿Esto de quién es Tekken? Ay, bueno, deja de compartir pantalla mientras tanto. Así. Ya hemos hablado debería de E3, también de las últimas presentaciones del KOF. Ojalá este mes nos traigan más. Bueno, este miércoles no nos dieron nada, pero... Bueno, ojalá que este mes nos traiga más personajes de KOF para ver si van a anunciar algo más y reírnos un rato. ¡Venme a Shingo Yabuki! Es todo lo que necesito en mi vida. En fin, bueno... Mientras tanto, agradecer a los 5 espectadores. No sabemos si podemos superar los 200 seguidores el día de hoy, pero quién sabe. Por eso puse como pregunta, así que... Oh, definitivamente se podrá. Por eso puse como pregunta, para dejar como en suspenso. Fijo, este mes. Pero este mes fue re fácil. ¡Ah! Y veamos el siguiente tema sobre de la actualización de comando. Voy a ver un modo de cómo no spamear tanto los comandos, así que después voy a solucionar el tema, porque ya últimamente en el último stream ya mucha gente ha estado spameando un montón los comandos y eso generó casi un conflicto entre los del chat y los moderadores, así que no quiero más conflictos, así que no quiero que nadie se vaya por pequeñeces o por problemas con el chat, si lo importante es pasarla bien. Una opción es el cooldown, que le aumentí el tiempo de recarga, así como lo tiene por ejemplo un colega mío que ocupamos por ejemplo un comando que se ejecuta y tienen que esperar un par de minutos más o menos para volver a utilizarlo.
incluso si lo utilizan así de inmediato, como tipo spam, sale el mensaje de no puedes usar el comando por dentro de tal tiempo porque se está cargando una cosa así. Bueno, pues lo pondría como mínimo un minuto. Ahí tienes que verlo tú. Yo solamente es funcional. Tendría que ponerlo mínimo un minuto. Después se van a ir agregando más comandos, no solo las que tengo disponibles hasta el momento. Yo sí sigo esperando el baile de Kirby. El baile de Kirby, no digo yo. Ah, sí, la musiquita. Sí, sé cuál es. Esa la tengo de alarma. Ah, la tienes de alarma. Mario. Obvio, o si no, no me levanto. Claro, todo porque Kirby es el más alegre. No. O bueno, sí. Pues claro, es un mundo alegre en los juegos de Kirby. Ya lo sé. Ya sé, pesadilla. ¿Hay un lobo que te ataca con su sangre? Yo creo que tendrías que hablarlo y conversarlo seriamente con mi peluche. Que estuvo... ¡Mi peluche! Mi bueno. peluche de Kirby que estuvo en el mundo de la tierra congelada. Y no es broma, es la misma tierra. Ya sé, lo dice por Pesadilla en Dreamland. También por... No. Y también por otras, hola, por otras cosas. Un juego de Kirby que no sea oscuro, más un juego de Kirby. Viene ahí, Mario. No tienes recuperación. Por Kirby 64. Te recuerdo que hay un ojo en un juego de Kirby que te ataca con su sangre. Super potente y todo. Dark Matter. Ese mero. Te recuerdo que también hay un jefe que literalmente... No, hay un juego donde literalmente todo el planeta entero ha sido convertido en mecha, literal. Kirby Planet Robot. Para ti. Y también te recuerdo el maldito Star Allies, que literalmente ese juego es literal un culto demoníaco super potente y quiere tener una abominación, quiere terminar todo el universo entero. Y puedo seguir. La reina insectoide. No, ay, en fin. La reina insectoide, insectívora, Catalina. No me acuerdo el nombre, pero era una cosa así. Súper alegre el juego. Ay, yo lo decía en general. Siempre me he preguntado cómo partimos de mundos alegres y terminamos luchando contra un ojo. Ay, buena pregunta. ¿Cómo terminamos luchando contra el diablo en sí? Buena o sea, pregunta. Kirby pelea contra Kirby pelea contra el diablo. Para Kirby es solamente cualquier jueves. Bueno, este sería más o menos el tema de la actualización de los comandos, así que voy a añadir comandos así originales que yo haga grabando con mi voz, así que ya he hecho comandos hechos por mí, como por ejemplo el Betty Chan, que sería como mi... Como casi como... En fina. Tal vez podría ser. También puse... También creé el comando kawaii, el no digo yo, que... Mucha gente le encantó el comando del no digo yo, como que es que lo digo a cada rato lo mismo, así que... ¿Por qué todos los juegos que tienen personajes lindos son juegos muy oscuros? Gente, me di cuenta de que uno era a la hora del almuerzo y... ¡Ah, volviste! Y que me llamaron antes de... ¡Bien! Momento XD. Bien, es que por si te perdiste, estábamos hablando sobre la actualización de los comandos y... Rifo me recomendó un countdown para no tener problemas, para que no haya problemas entre los espectadores y los mods por el tema de spameo de los comandos, así que después voy a probar esa idea de countdown de un minuto. Así que gente, tengan mucha paciencia para activar cualquier comando. Okidoki. No hay problema. Y hemos visto presentaciones de Luong y Vanessa y confirmaron equipo oficial. Bueno, ¿alguien activó el comando de la lanchera? Rifo. ¿Por qué? ¿Me gusta?
Por si acaso puse un aviso de utilidad para que no haya ningún otro tipo de inconveniente. Pero bueno, este sería... Bueno, pero en fin, no pasa nada. No pasa nada, gente linda. La cuestión es lo siguiente, que ya luego más adelante voy a actualizar nuevos comandos con mi voz, así que... Y a todo esto estoy preparando un pequeño comercial para mi canal. Sé que es spoiler alert porque quería tenerlo como sorpresa para mi canal, así que... Me va a llevar mucho tiempo en editarlo. Aún quedan más novedades para saber. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Y quién les pareció la presentación? Ah, volviendo al tema de la presentación, de la mostración de Sakurai que hizo con Kazuya sobre los movimientos, ¿qué les pareció? Que no lo he visto todavía. Esperen, ¿aún no meten a Kazuya en el juego? Ya lo metieron. Está en el juego. ¡Ah, ya lo metieron! Mi opinión personal, Sakurai es muy fan de Tekken. Se siente y se juega como en Tekken, lo cual por eso me gusta. Wow, lo hizo bastante fiel al original. Es más, el mejor jugador de Kazuya es un CPU nivel 9. Bien ahí. CPU nivel 9. Kazuya también tiene. Kazuya también tiene un infinito. Bien ahí. Ya tiene un infinito contra el Link. Bien ahí. Ay, que la paso bien jugando con el Diddy Gamer. De hecho, hoy estaba practicando Real Boot Fatal Fury Special con el Diddy Gamer. Ah, ya, es cierto. Anunció un torneo de Real Fatal Fury Special. Que va a ser en 31 de julio, al final de mes. Pero puede participar si no tengo reunión en ese día para poder participar, aunque pase perdiendo. Pero voy a usar a Mai. Me encanta cuando dice Nipoichi. La verdad es que el Diddy Gamer dijo que estar muy impresionado de que me sepa todos los comandos de las medias hus y todo eso, pero que dijo que lo que me falta mejorar son como las estrategias. Sí, las estrategias que... Bueno, aparte de las estrategias, a cubrirse de los golpes. Ah, cierto, sí. El problema no era mi defensa. Sino que era la hora de responder a cualquier situación. Porque sucede que... Porque una de mis cosas es que siempre estoy muy como a la ofensiva a la hora de atacar a mis oponentes en un videojuego de peleas. Lo cual hace que me coma mucho los golpes. Yo sé clase de jugador eres. Eres un masher. Que básicamente viene diciendo, se refiere a cuando un jugador presiona tantos botones que se olvida de bloquear. Ah, es ya, un, sí, marcar es un, botones. No es un fetiche o algo, es más bien como un memoria de músculo, por así decirlo. Suele pasar bastante. Uh-huh. Es que sucede que la razón por la que me ayuda es porque es para poder hacer los combos. Ah, sí, los super los especiales. Es entendible. El problema es que también uno, claro, mashear está bien al inicio, pero después hacer un combo únicamente requiere de un toque de un botón y ya. Claro, pero... que los especiales, pero hay veces en las que sí el ajo, el input delay se puede tragar el botón y hacer el combo. ¡Hola, ya vi! Así que mashear tiene su positivo y su lado negativo. Hola, ya vi. Bienvenido al stream. Estábamos charlando de muchas cosas. Primero charlamos sobre nuestra opinión del E3 en general. También mismo las últimas presentaciones del COP 15, la actualización de comandos y ahora estamos hablando de cualquier tema. Por ejemplo, Rally. Yo tengo noticias. Mortal Kombat 11 está oficialmente muerto. Ya no va a recibir más actualizaciones. Ah. No, adiós. ¿Sabes cuál es lo peor de las cosas? Iban a meter a Omni-Man en el juego. Ay. Estoy muy sad. Está muy Yo triste. Quería ver a Omni-Man gritando el Scorpion. ¡Piensa, Scorpion! ¡Piensa! ¿Cómo sería eso? Ay. Estaría piola. Sería un brutality o un fatality, no sé. Piola. Sí, think, pero... Mike, think. Ay, y yo recuerdo que yo decía Fausti en vez de Fausti cuando aparece la carita, cuando le da un combo y todo. Sí, no van a hacer porque están con el 12. No con el 12, pero están trabajando en otro proyecto que es un juego de peleas de Marvel. Tipo Injustice. Ah,
ya así me dice, eso, a ya, lo ya. mejor no hay más porque están con el 12, ¿no? ¿Para qué seguir si saldrá otro, digo yo? Eso dice. Porque la gente esperaba el Comeback Pack 3 porque nos habían prometido el Comeback Pack 3 que iba a traer Reptile y Airman. Y no, pues no nos lo dicen. Así que F en el... Así que F. F, para el los, sigue vivo. F para los fans de Mortal Kombat, especial para los que tienen la 11. Y exactamente, si es que NetherRealm si logra hacer ese juego de peleas de Marvel, entonces quiere decir que en un futuro habrá un Marvel vs Mortal Kombat. No, MK contra DC fue demasiado. A ver, no se puede porque Marvel y Disney nunca van a decirle que sí a Mortal Kombat. Como que no queremos que los niños vean. Sí, hubo un Mortal Kombat vs DC con los superhéroes de DC. Pero no fue un buen juego, casi no había sangre. Además, ¿cómo que Batman mata, oye? No, mentira. Batman mata. Qué estúpido. Ay, sí. Y bueno, ¿qué más poder hablar? Ay, sobre... Y para actualizar mis comandos tengo que... tiene que ser medios originales. No quiero copiar los comandos que tiene Didi, Rancherito y entre otros streamers que es súper simpático, buena onda la gente cuando los conocí. Y además los comandos que tienen son muy graciosos. Oh no, es el hackers del Persona 5. Bueno, ni modo. Ay. Hablando de Persona, quise poner ese tema que es uno de mis temas favoritos cuando lo escuché por primera vez, cuando traje por primera vez Persona 3 Portable, y me encantó ese tema. ¿Cuál de todos? Hay un montón. Want to be close. Ah, eso no lo he escuchado. Pon baby. Tienes que poner esa canción, es buenísimo. Ya, pero no soy tan insistente. Es que es buenísimo. No te sale. A ver, no, principalmente es porque esa canción es meme en el Persona 3, así como la frase de aquí, dijo, I've been waiting for this. Yo de pues. Ah, ya sé a lo que te refieres con Baby. Como pasó con el de la luna llena en el hotel. Sí, es un meme. Solo pon la canción de batalla del protagonista masculino, o sea, el Minato, y pues ahí ya te sale. Makoto, perdón. No tiene copia. A mí me encanta Burn My Thread, versión batalla final. Burn My Bread. Quema mi pan, XD. Me acuerdo cuando en Persona 3 le llamábamos a X la tostadora parlante. Y sí funcionaba. Sí. It just works. Sí, cambio de música, gente. Vamos allá. Uno de mis temas favoritos también de Persona 3. Ay. Battle for Everyone's Souls, buenísima. Sí. Ese momentazo de la batalla final, no quiero spoilear, gente, para eso tienen que ir al canal de YouTube que tengo, porque aquí tengo el stream completo, porque fue el primer juego que lo completé streameando. Fue un gran momentazo. Con los panes. A excepción de un güey, pero sí, con los panes. Sí. Encima fue divertido hacer un... Y además Persona 3 tiene 4 películas. La de la primavera, el verano, otoño e invierno. Ryoji, estoy sad. Sí. Estoy sad. Pero bueno, espero que la gente conozca la saga de Persona, así que porque es un gran juego. Yo apenas lo conocí gracias a Smash Bros. Cuando presentaron a Joker, así que empecé a conocer la saga Persona. Todo el mundo. Y yo espero algún día que pongan Persona 5 de Royal al Steam, o el original, porque está el Striker. Eso es como decir que Persona 5 Arena va a algún día llegar. No. Eso es como decir que Persona 5 Arena va a llegar algún día. Ajá. Bueno, ya viene otro invitado que es Mario Chan, conocido como Leonardo en el Twitch, así que saluda, amigo. Con una canción. Hola, Sayan Teacher, como siempre, bienvenido aquí charlando de un montón de cosas.
hemos estado charlando, por ejemplo, el E3 en general, de lo que nos ha parecido. Aunque para algunas gente se han decepcionado, pero otras nos encantó. Oh no, es Ike, es el Ike. Y también sobre la actualización de comandos, las presentaciones del COF. Ah, justo de eso es lo que quería hablar, soy Antichef. Me pregunta, quería preguntarte si tienes alguna reflexión sobre esta semana en Twitch o en general. Ahora sí, tengo que ir a almorzar. Dale, buen provecho. Sí, sobre el tema de Twitch, cuando me suspendieron mi cuenta por transmitir un partido casi completo, ahí como que me di cuenta muy tarde que no se podía transmitir completo. Suele pasar. Sí, suele pasar. Aparte de haters, la gente me han denunciado no por transmitir un partido en un sitio web de noticias. Aparte, no sabías el tema, así que tampoco sí, te hiciste la cuenta. Sí, no sabía el tema, aunque le dice que era por los haters, pero ya me explicaron que era por eso. Al final todo salió bien, más o menos. Pero bueno, ya he aprendido la lección y todo el mundo también lo ha aprendido, los que están presentes, que no podemos transmitir un partido. Y más que Chile no perdió contra Brasil. ¿En serio? Así es. Bueno, por lo menos no fue como... De la patada en toda la cabeza. Es que se puede esperar de Brasil. Por lo menos no fue como Brasil contra Bolivia. Y yo pensé que Chile estaba jugando con Paraguay, literalmente, porque entre falta y falta, me sorprendió la verdad. ¿Dónde quedó aquella? En la cuarta de final perdió con Brasil. No, pero Paraguay fue eliminado por Perú. Sí, lo estaba diciendo por el meme de la falta. Mínimo no fue como la tremenda goleada que me dice. Yo debo decir que pasé muy bien esta semana en este canal. Me sacó sonrisa y conocí más juegos de Betty Chan. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Te agradezco un montón. Si todo el mundo quiere conocer el mundo de videojuegos, también todo el mundo lo puede conocer. Como en mi caso, que pude conocer Persona 3. Pues yes. Y también Zelda. Toma. Sí, pues porque, como uno dice, nunca es tarde para jugar algún juego de videojuego que nunca ha jugado en sus infancias. O que no le llegó a tener en consola. Arre, yo con razón jugué, estoy empezando a jugar Modern 3. Hoy Modern 3, algún día lo jugaré también, Susanín, pero antes... ¡Vamos a llorar! Pero antes se tiene que jugar el Earthbound de la Super Nintendo, donde sale NES. Sí, porque el 2 y el 3 tienen conexión. Ajá, ya. ¿Por qué? A ver, se puede preguntar, ¿cómo está tu familia en Orlando? Yo creo que los extraño, o tal vez no con la tecnología de hoy en día. Ah, mi hermana y mi cuñado llegaron muy bien a Orlando desde hace semanas. Y su mascota Jack también llegó muy bien. Imagínate lo feliz que estaba cuando vio a mi hermana y a mi cuñado, porque los ve como sus papitos y está muy feliz en donde se están alojando. Se consiguieron pegas y como diría Mariana, se escaparon de Latinoamérica. Sí, Latino completo. Betty, tengo una pregunta. ¿Están en Florida? ¿Están en qué parte de Florida? Orlando, ¿verdad? No me acuerdo, creo que en Orlando. Pero en estos momentos, lo único que sé es que están trabajando para la limpieza en el estadio y también en el estudio Universal. No, Betty, es que, a ver, ¿cómo te explico? Esta semana, y lo voy a decir porque esto puede ser algo importante para quien viva en Florida, hay un huracán suelto que se llama el huracán Elsa. ¿Sí? Elsa. ¿El huracán? Que es un huracán que es un poco pequeño, por así decirlo, pero está subiendo de nivel gradualmente, constantemente, al punto de que puede llegar a ser un huracán de nivel 11, y va a pasar por Florida, y va a pasar por mi ciudad, que es Tampa. Así que en esta semana el tornado va a llegar a Florida, o el huracán va a llegar a Florida, y va a hacer cosas que posiblemente nos dejen muy sad. Así que sí. Bueno, ya, luego hablaré con mi hermana sobre ese tema para que tengan un montón de cuidados cuando vayan a trabajar.
Es que sí, el huracán está ahorita fuerte. Y dicen que después de ir por Florida se va para el Golfo de México, así que pues eso. Por favor, espero que los que vivan en la Florida y también en México se puedan cuidar bien de los huracanes. Oh, definitivamente. Yo he visto documentales así, incluyendo la de Key Boss, de cómo ellos intentaron ser fuertes con el tema de los huracanes. Tenemos ¿cómo se llama? Lugares seguros para ello, pero aún así hay que tener cuidado. Provisiones y todo. Ya, ¿sabes? Dice, yo vivía en la Florida, cerca del estadio de Colo. ¿Cuál es el estadio de Colo? No sé, yo no he visto eso. Ah, ahí está. Ay, Pichu, te odio. Ay, Pichu, te odio. ¿Cómo vamos a ese tema? Florida Comuna de Santiago. Ah, te refieres a la Florida de Comuna de Santiago. F. Nosotros nos estamos refiriendo a la Florida norteamericana. Ah, de la de Gringolandia. Sí, que estabas hablando de Florida de Norteamérica, pero no, estaban hablando de la Comuna de Santiago. Una de las comunas de Santiago. O sea, por eso dije el huracán Elsa y dije el Golfo de México y Tampa, que son regiones de Gringolandia. Así claro. Que pues, sí. Pero es un huracán, así que encima, a ver, no, en las noticias el huracán se iba a rango 6 o rango 7, pero en algunos momentos la cosa esa se viene a rango 11 y eso me da miedo. Porque un huracán rango 11 equivale a, pues, mucha destrucción. ¿Cuánto caos, cuánta destrucción? Como dice el Pedro Lobo. Y tengo miedo, pues. Ya, pero mucho ánimo que voy a estar ahí con mucha fe para que nada más lo pueda pasar allá. Voy a hablar con mi hermana sobre ese tema para que tenga mucho cuidado en camino al trabajo. Sí, díselo. Y más si están buscando, y además como se están alojando en la casa del hermano de mi cuñado, pues van a buscar un donde alojarse. ¿Por WhatsApp? Sí, nos comunicamos por WhatsApp. Ay, no, Pichu, te odio, Pichu, te odio, Pichu, te odio. Sí, po, y más sabiendo, igual les dije antes que se fuera que tuvieran mucho cuidado con huracanes que pueden ocurrir en Norteamérica. Sí, aquí es muy peligroso el tema de los huracanes, sobre todo en Florida. Ay, güey, Juárez Smash. Bueno. Y veamos, ¿qué más podríamos hablar del tema? Ya hemos hablado del E3, de las últimas presentaciones del COP, también la actualización de comandos, que quiero hacerlos unos propios, y también sobre de mi Twitch y de cómo lo que sentí cuando me había suspendido mi cuenta. Yo había sentido triste porque como lo de lo sensible que soy. Es verdad, pues, es bueno. Normal. Sí, es que soy demasiado sensible. Sobre todo con el tema de Twitch, o sea, mira vos, claro. El tema así que pasó ahí con el tema de Twitch, pues no, pues así está que potente. Solamente tengo una de tres, así que debo tener cuidado. Y eso va también para los que van a streamear a futuro. Streamear partidos de fútbol. Sí, pues. Mal, me parece bien. Al menos nos servirá para aprender algo. No streamear partidos de fútbol por la culpa de los hinchas y por la culpa de los haters. Sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué se puede esperar de los hinchas de Chile? Culpa de Roman Reigns. Es como también esperarse que los partidos de básquetbol no sean hype en Gringolandia. O en tenis, voleibol. Cualquier deporte. También lucha libre. Cualquier deporte. Ahí anda que no he visto en Twitter con ese tema. Toma. Ay, a ver, jugar con Claudio en este juego. Es divertido. Estoy jugando. Toma. Agradecer a los 7 espectadores por estar aquí presentes. Ah, Tiebujo dice, por suerte no me gusta el fútbol. Cada uno con su gusto. Yo no soy mucho de ver fútbol, solamente veo cuando juega la selección de mi país. Por dos. No, Camilita, gracias por este hosting. Estábamos hablando de un montón de temas. Honestamente, prefiero ver un partido de ajedrez que uno de fútbol.
Harry. Ajedrez, no, ay, me da fatal el ajedrez. No sabes jugar. Intenté jugar, pero no entendía un montón las reglas, pero eso fue hace tiempo. Yo tampoco, yo literalmente yo aplicaba la estrategia de Donald Trump. Hay que hacer un muro. Y eso hice. Y perdí. Es que el ajedrez es cuestión de estrategias. Por eso hice eso. Usar la mente y estar atento a los movimientos de tu rival. Sí. Pensé que funcionaría. Si quieren ver el tema de ajedrez, en Netflix hay una película sobre de una mujer que es experta en ajedrez. ¿Sí he escuchado críticas de esa serie? Ajá. Ay, serio. A ver, soy el teacher, me pregunta. ¿Usted juega cartas Yu-Gi-Oh o de Pokémon? ¿De pequeña solamente tuve una oportunidad de jugar cartas Yu-Gi-Oh con unos compañeros que no me dejaban jugar porque yo solamente los veía y me dejaron jugar, pero solamente una vez y igual una gran experiencia aunque perdí. Es divertido, yo sí los juego, es divertido. Es divertido cuando pero una de buena cartas parte. Pokémon nunca los he jugado como partida, sino que era de colección. ¿Alguien juega cartas Pokémon? ¿Sabes dónde puedes probar el TCG? Creo que hay un juego para móviles de TCG. Yo recuerdo que hubo una ocasión de pequeña que jugué juegos de cartas de Pokémon, creo que es de la Game Boy. Ese mismo te iba a recomendar, pruébale. Sí, luego lo voy a probar para Domingos Random. Es recomendadísimo, además que la música es repegadita. Sí, me acuerdo muy bien. Y de juegos de PC que yo jugaba de pequeña también es del Pikachu Volleyball, que usaba la Pokébola como pelota de voleibol. ¿Qué? Es que había un juego de Pokémon que no sé si es un juego de PC o algo que es de dos Pikachu jugando voleibol con una Pokébola. A mí me compara. Porque que yo recuerde, y dentro de los juegos sacados propiamente por Game Freak, por Nintendo, no se encuentra ninguno. Tiene que ser de PC. Saludos Camilita, bienvenida, ¿cómo has estado? Acá dice, acá estaba buscando juegos de carta y salen las cartas mágicas. Son del año de la las Magic, siempre tuve una. No, Betty, creo que no sé si se refiere a Magic the Gathering o se refiere a las cartas mágicas de Yu-Gi-Oh. Ahí, porque hay juegos que, ahí está un juego que se llama Magic the Gathering, que es eso. Me parece que sí tiene. No, yo creo que sí. También otro juego de Pokémon de la 64 que podía probar es el Pokémon Stadium. Yo probé uno. Voy a hacerte un hincapié ahí. Perdóname que me interrumpa. Para probar este juego te lo recomiendo con el emulador de GBA. O bueno, con el ROM de GBA. Porque los Pokémon de arriendo o los rental Pokémon son totalmente basura. Es probar el competitivo actual, pero de la primera generación. Y con los que hay en renta, te van a dar. Te van a salir canas verdes. Ok. Yo probé el de Wii, estaba bonito. ¿El Battle Revolution? Sí, con mi partida de DS, obviamente, porque mi primo me dijo lo mismo. Che, ve con tu partida de DS porque ahí tienes por ejemplo Me imagino que bueno, hay un entrenador que está roto con varios Pokémon legendarios, full IV, competitivo a muerte, y es como, es un juego de me pierda. Aún así estaba bonito. Y lo otro, me acordé de las cartas que no eran mitos y leyendas. Mitos y leyendas, era un clásico. Hasta iban a hacer una película. Era otra de esas cartas, pero que salían en los chicles 2 en 1. Yo voy a decir Dungeons and Dragons, pero le dije, no, ese es un juego de cartas, es un juego de tablero. Hola, Velox, ¿qué tal? Bienvenido al stream, ¿cómo estás? Ok, listo. Aquí estamos en Charlando con Seguidores. Si quieres, si gusta, puedes pasarte a unir a charlar con nosotros. Mientras tanto, aquí llegando. Ay, son las Magics, son las cartas Magics. O sea, Magic the Gathering, pues. Ahí está. Alguien juega Cardfight. No, no me acuerdo cómo era el nombre. Ay, pero es un juego de cartas Tenchu que tiene anime y está pillando. Te voy a comer, okay. Las cartas Cloud de Sakura Card Captors. Siempre he querido conseguir una de esas.
compañera de básica las tenía. Mientras yo con mis cartas de Yu-Gi-Oh. Ah, ya me acordé cuál era. Las tierras mágicas. Invoco el mouse cruz y sacrificio. Ven ahí. La otra, la de en el Eurocentro. ¡Ah! Las venden en el Eurocentro. Gracias por el dato. Espero algún día poder ir, pero cuando pase la pandemia. Yo quiero comprar cartas y una Comic Con. Qué piola. Visto lo visto, ¿no ocurrió en Santiago? Sí, confirmo. Agarra a Wario, Sonic. No dejes que se escape. En Persa Bio Bio también hay. Oh, en el Persa de Bio Bio también hay tiendas de anime. Para tener en cuenta futuro. Solo ha pedido por ahora. No, espero que lleguen a Maifu. Yo si voy a Japón, quiero jugar los juegos de cartas de Dragon Ball. Dragon Ball Heroes. Está buenísimo. Ah, Dragon Ball Heroes. Confirmaron que el Goku Black Super Saiyan 3. Tiene ahí. El juego para nada fanservice. Sí, pero igual está piola. Sí, igual. Igual, mucha gente juega Dragon Ball Heroes debido por el fanservice, porque mucha gente se imagina a un Vegeta Super Saiyajin 3, lo mismo con Goten adulto. Me agrada cómo hicieron a Broly, Super Saiyajin 4 de AFK, en Heroes. Y Vegeta Super Saiyajin 4 y Bardock Super Saiyajin 4. ¿Qué onda? Cosas de AF y cosas de Heroes. Y no te olvides, mientras más personajes, más figuritas. Pues sí. Cartas en sí. Las cartas venden un montón en Giros, pero como son cartas tipo Yu-Gi-Oh! Como son cartas de Yu-Gi-Oh! Venden bastante. Encima, como tienen las máquinas, pues nice. Yo quisiera ir a un arcade de Pokémon. Es la única que me dio especial. Agradecer a los 8 espectadores por estar presentes. Los que recién están llegando, hemos estado hablando de un montón de temas. Por ejemplo, del E3, de que salió en junio. Lo que nos ha parecido las últimas presentaciones del COP15, también sobre la actualización de comandos que haré y sobre la reflexión de mi canal de Twitch después de la suspensión. Y ahora estamos hablando de cualquier cosa que estamos hablando hasta el momento. Ahorita juegos de cartas para Pokémon Unite, así que se viene la toxicidad en bastante. A ver, Camilita dice: yo solo tengo cartas de personajes de Final Fantasy y figuritas del 7, 8 y 10. Yo tengo una Maruchan que es con Dissidia Final Fantasy y el Final Fantasy VII Remake. Fueron las mejores cosas que compré en mi vida y aún no las he comido. Las conté, tuve de colección. Permiso, voy a beber algo. Y el Saiyan Teacher le pregunta si tiene a Auron y a Tidus de figuritas. Tyrus. Ay, yo. Lo nego. Tyrus. Yo no tengo peluches, Arre. Tengo mi mantita de Rayo McQueen. Eso funciona para mí. Por cierto, poco se habla que a fin de mes. Sí, la Camilita Gamer tiene la figura de Auron. ¿Play? No, hay un güey en Final Fantasy que se llama Auron, es el 10. Ah, sí. Y le falta un brazo. Crazy. A ver, Yebujo dice: yo tengo cartas igual de mitos. Ah, de mitos y leyendas. Ya mis cartas mitos, pues no sé dónde las dejé. Esas que salían antes de los cereales. El que dice ser el juego número uno de Chile. Eso siempre va a ser Pokémon. Siempre. El T-300. Ay, no digo yo. Ah, claro, lo puedes mandar en Discord. En el canal de texto de coleccionistas. No digo yo. Ay, Dios. Sí, aquí en ese canal de texto de coleccionista pueden mostrar sus colecciones de figuras, de videojuegos y de peluches, etcétera. ¿En serio? Y ahora lo decí. Yo dije, yo entendí porque dices a la vez de figuras y videojuegos, dije, no se pueden los peluches.
Ya nomás te voy a mostrar el ejército que tengo. El ejército que tienes. Ah, bueno, ya me conociste a uno ya. Bueno, y el amigo, el único amigo que tengo es la princesa Peach versión Smash Bros. Este es el único amigo que tengo. Yo tengo como dos. A lo chingo. Te envidio, Sanín. Que quiero tener beneficio de vivir en Gringolandia. Quiero al amigo de Joker. No, ya salió. Creo que ya salió, ¿no? No, sí creo que ya salió. Hace que rato que salió. Porque pensaba que no, porque... Y también ahorita, el amigo de Banjo-Kazooie. Ahorita me estaba apareciendo el de Min. Ya lo anunciaron en el grupo de Smash. Oye, vea. Y yo dejé... Esa figurita de... Ese amigo me lo compré en el Eurocentro. Hostia. Según yo tengo los buenos amigos, menos a Lucario y a Greninja. O sea, ¿cómo? Todos menos los más rotos. Todos menos los más rotos. En Smash Lucario no está roto. Lucario es especial, convicto, un ataque atrefísico, ya que no me da problema esta cosa. Ya. El niño y Lucario en Smash no están tan rotos. Bueno, Lucario sí le tienes mucho aura, pero de ahí no. Bueno, sí, dependiendo de cómo lo manejes. Dependiendo de no, cómo es la que... No, aquí no se aplica el cómo lo manejes. Lucario es muy débil sin aura, pero con aura te revienta. Me refiero a un pro que sepa manejar bien y lo convierta en un pro. Incluso con un pro, Betty. Lucario tiene problemas en Smash. Es un personaje que es un personaje de venganza. Si no lo golpeas, de alguna forma tenían que nerfearlo. Si ya el juego principal es bastante complicado lidiar con él. ¿Por qué creéis que Cynthia lo tiene? ¡Ay! Sí. Hablando de Cynthia, en Smash. En el remake. En Smash. No, de piano. No golpeó. Y Greninja es muy difícil de usar, pero tiene sus cosas. A ver, ¿un pro? ¿Llamaron? No hemos llamado a alguien a un pro. Nada, ejemplificando sobre el tema de si alguien está... Si un buen gamer convierte a los personajes en pro. Y hablando de pro, ¿le vas a dar una oportunidad a Pokémon Unite? ¿Pokémon Unite? No he visto el trailer aún. A ver, te voy a mencionar... veamos... A ver, yo diré que es el mejor Pokémon de Ultimate. A ver, vamos a ver. Mewtwo es buenísimo. Creo que diría que es Mewtwo en Pokémon. A ver, en sección anexos, ahí puedes encontrar coleccionistas de juegos. Ya la etiqueté. Olvidé que Pikachu es uno de los mejores personajes del juego. Ahora sí. Porque algunos seguidores lo ven. Depende. ¿Está volando de más? El Grinch que volvió hace poco. En Smash yo no sé nada de competitivo de Pokémon. Pikachu en Smash está broken. Ah, sí, porque en el juego principal es una basura. Sus defensas son tan bajas que es hasta un buque. Voy a asumir. Pikachu también está roto en Smash. Es gracioso. A los más rotos como Greninja y Lucario lo nerfearon. Y a los más débiles como... Les voy a compartir lo que... Volví, gente. Bienvenido. A mi Lucario puede matarte si tiene mucha aura. ¿Están hablando de Smash? Sí, un poquito. Sí. Mira lo que me compartió Mario Chan sobre el glitch que se encontró en la lava. Red Shock Inc. Official. Yo diría que en YouTube tienes potencial. ¡No, sí! Sí, hay un glitch. Nunca más. Mira que en YouTube es high. De hecho, es un glitch lo que está pasando. Mario pisando en la lava. Ay, no puedo creer. Mañana tengo clases virtuales. Pero por suerte es la última semana de este semestre tan infernal. Ok, Gami. Y saludos, Gamo Gami 44. Bienvenido al stream. Dice: yo quiero esos zapatos antilava. Pues mira lo que puso en el chat sin mic en Mario Chan. No, ahí sí. Ahí está. Y listo, ahora sí vamos a mirar lo que compartió Kami Gamer. ¡Oh! ¡Tremenda figura de Auron! Auron.
Eso, Auron. Auron. Auron de Final Auron. Fantasy X. Ah, yo pensé que hablaban de Auron Play. No, sí, su nombre literalmente es Auron. De... Le falta el Play ya. Sí, los que estén en el servidor de Disco ahí lo van a ver. ¿Y tú por qué te pueden golpear en la cola? Y volviendo al a la cámara. A mi cama. A mi cama, Rick. Dije cámara. Ibas a decir cama, parecía que ibas a decir cama. Sí, ibas a decir cama. Yo sin problemas voy a mostrar mi mantita de Rayo McQueen. Yo no los veo en Discord. Ah, es que ya había pasado rápido. Ser Auron para la gente. Nada, para mí es Auron Play. Espera, yo creía que yo era el único que pensaba en que se llamaba Auron Play. Bueno, no importa, al menos no estoy solo. Nada, para mí va a ser Auron Play. Aunque sea Auron o Sir, o Sir Auron. Ay, ya quiero que sea septiembre para que salga Pokémon Unite. No los veo en Discord. ¡Septiembre sin forma! Bueno, para mí no aplica. El mío es en noviembre. ¿En noviembre? Entonces, ¿tú aplicas? Tranquilo. Si quieres unirte al charlar con nosotros, ve a la sala de espera y te muevo. Por si los ves como chat en privado y todos los demás. A la sala de espera, ¿alguien quiere entrar? No, no hay nadie. No hay nadie de momento. No, no tengo yo los ojos, así que... No los veo en Discord. Ah, es que Velox dice que no los ve en Discord. Ya. Era el Velox. ¿Sí? Vamos a jugar con Hero. Ahí está. Te lo muevo. Ahí está. Estás charlando con seguidores. Listo. Y tenemos un invitado que no es nada más ni nada menos que Velox de México, que vive en Gringolandia. Saludos. ¿Cómo van? Buena, pues, Velox. El... Es de nuevo. Che, no es ofensa ni nada, pero andas re lagueado. No, en serio. ¿Qué? A ver, habla. ¿Cómo estás, Velox? Bien, ahora sí. A ser mandado. ¿Saben quién más me encantaría que estuviera aquí? Ya sé, Didi Gamer. Y no, Nexus. El Nesu. ¿Eso, Nesu? Sí, el Nesu. De verdad es que me la pasaba muy bien con él. Ay, me pica la nariz. Me golpeó. Pican. Nunca lo pongo. Y todo sale. Mandó dos más la Kami Gamer de figuras. Mandó un dragón y figuras de Final Fantasy Advent Children. Esa película que todo el mundo odia, pero ahora todo el mundo la ama. Ahí está Sephiroth, Cloud, Tifa, Vincent, la moto de Cloud. Creo que tenía una moto. Ahí está. En fin, ¿cómo andas, Velox? Preséntate para que todo el mundo te conozca. Bien. El Velox. El Veluca Zappi. El Veluca Zappi. Un gran streamer que juega videojuegos retro también. Le encanta tocar instrumentos. ¿También toca instrumentos? Sí. Como el Keyboard Maniac. Sí, todo más un metalero. Claro. Pues, por su push. ¿Puedo hacerle este? No le hice Cristo, me siento mal. Hola, Coquito, bienvenido al stream. ¿Cómo has estado? Yo aquí bien, aquí charlando con los seguidores. Hemos estado hablando de un montón de temas. Por ejemplo, el E3 que salió en el mes pasado.
sobre nuestras opiniones y puntos de vista. Las últimas presentaciones de KOF 15 que salieron en el mes de junio sobre los... Que fueron solo dos. Solamente fueron dos. Yo tengo noticias también. Dale, dime. Pues miren, voy a estar... No sé qué ser, pero... Bueno, van a haber una serie de competencias en las por las cuales uno de ustedes... Bueno, el ganador del torneo se puede ganar una PC de gamer. Ok, ¿PC gamer? Sí. OMG, sí. Como diría Science Teacher. Van a estar dividida en cuatro torneos. Cada torneo va a tener como premio partes para una PC gamer. Y si te ganas los cuatro torneos, entonces te ganas toda la PC. Ah, ya. No es mi torneo. Es el torneo que está mencionando Velox. Pero, hablando de torneos... Tal vez más adelante haga uno, pero eso quién sabe. Eso será más adelante cuando tenga cuando ya todo esté bien y buena organización, etcétera. Sí, PC Gamer. Así es, PC Coco. Gamer. Bueno, no es todo. Te faltaría en sí, obviamente, el teclado del mouse, el monitor y el procesador, que viene siendo el microchip. Y los discos duros, y ya. Tú consigues esas piezas, lo demás viene en el torneo. Uh-huh. Tarjeta de gráficos. Tipo de torneo sería como fighting game, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Okay. O tengo que ver, ¿verdad? Tengo que ver. Sí. Excelente, ahí más adelante estaremos con más información sobre ese tema. También hemos estado hablando sobre la actualización de comandos que haré, la reflexión que hice acerca de mi suspensión de mi canal de Twitch después de transmitir un partido. Pero ya todo el mundo hemos aprendido una lección, así que... El fútbol es malo. Los hinchas son malos. Eso mismo. El fútbol es malo, jueguen videojuegos. Es mejor. XD. Pero no se juega en FIFA. Eso está bien malardo. Es el mismo juego, tienes unos años. Las veces que iba al colegio, cuando estaba en media, secundaria, como dirían algunos latinoamericanos, de hecho, mi profesor de inglés que tenía jugaban a la FIFA y siempre elegía a la Juventus cuando juega con uno de mis compañeros. ¡Oh! Madre, Terry, te odio. No, mentira, te amo. Ay, genial. Uy. Por si acaso, ¿qué? Susanía está jugando el Smash. Escuchando eso de Sakura Card Captor, querer hacer también un torneo, pero nada más para mujeres. ¿Qué cosa? Ese va a ser un ¿torneo juego de mujeres? ¿En serio? Sí. Ese va a ser nada más mujeres. Y sería en un juego de aventura. Y el premio sería justamente eso, un set de Sakura Card Captor con el libro y un muñeco de peluche del Kero. Sería el premio. Ay. Ojalá con despacho a Chile, si Dios quiere. Y exactamente, tengo una pregunta. ¿Es cierto que las PC Gamer son esas piezas que se tienen que armar? Sí. Sí, porque generalmente vienen... Bueno, es dependiendo de la persona que la quiera, es el... ¿Qué es lo que le van a poner? ¡Buena! SMX, saludos, bienvenido al stream, ¿cómo has estado? Aquí nos está acompañando Velox también, ahí nos está dando info sobre los torneos que él hará más adelante. Torneo con premios. ¿Premios? No sé por qué, pero... Kami Game subió más fotos en coleccionistas de juego y esta vez con Final Fantasy 8. ¡Ay, un juego buenísimo! Ok, no está bien. ¡Ay!
Pórtense es que bien me los miedo. Invitados. Es que Terry me da miedo. A ver, gracias por el hosting, Velox. Ay, ¿por dónde? Siento que tienes un que cogiendo dance. Ah, señores MX, no sabe. Señores MX, voy a estar rifando una PC Gamer. No, gracias, no se dice rifando. ¿Cómo se dice? Hoy, a más tardar, en un rato, en media hora, Didi va a iniciar su stream donde hablará sobre la liga de Breaking Revenge para luego ir a darle un raidazo que se merece. Así que, hablando con los chicos que están participando en la liga de Breaking Revenge, ¿qué se sienten al participar en la liga? Y eso me incluyo yo. No me acuerdo si Velos y SMX están participando en la liga. ¿En cuál? The Breaker's Revenge. No, eso ya no, yo no estoy participando. Ah, ya entiendo. Entretenido, dice SMX. Sí, yo también lo encontré entretenido. Y de hecho, te juego mucho más Breakers que otros juegos de pelea porque estoy aprendiendo un montón de cosas. Y de hecho, mi oponente, que después de enfrentarnos en una liga, ahí me enseñó un montón de cosas para no estar macheando botones. Uy, ya sé. Macheo es malo porque te puede romper el control o el teclado. También. Saludos, Brandon. Bienvenido al stream. ¿Cómo has estado? Para los que estén recién llegando, esperemos que pronto usted saque una liga. Ah, sí, algún día podría ser una liga de algún juego que me encante, de puzzle, de peleas, en el Fight Kit. Y más que ya tengo un buen internet donde puedo enfrentarme a cualquiera. Yo me ofrezco como comentarista, mi garganta está lista para semejante tortura. Pero aguantarás el grito como no pudiste aguantar. ¿Aguantarás el grito como no pudiste aguantar cuando presentaron a Kazuya o a Sephiroth en Smash? Sí, voy a aguantar, no te preocupes, mi garganta sabe lo que es el peligro. Mi garganta desayuna el peligro. Mi garganta sabe que tengo que tomar agüita, 3 botellas de agua de Ubu para poder curarme. En fin. Hasta pueda que haga una liga de yo-yo por si quieren participar, y eso incluye a Susanín cuando tenga un buen internet. Voy a tener mi cable de LAN en la próxima semana, pero aún así no voy a participar porque la conexión entre Latinoamérica y Gringolandia es mala. Ah, ya, sí, es comprensible. Lo confirmas, Velox, ¿verdad? Porque tú también vives en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, así es. Aunque tengas cable de LAN, es bueno, si ambos tienen cables de LAN es jugable, pero sin cable de LAN, con Wi-Fi puro, es... Mira, mucho, Mico Trabasar un lagarto, Smash. Mucho lagarto, mucho delay. Mira, Mico Trabasar un Smash. Ah, cierto. Mi buen amigo Bazaro ya tiene su Switch. El juego. Ya sé en cuál... Bueno, algún día yo tendré una Nintendo Switch también, así que, pero lo primero son trabajos de ilustración, de conseguirme una tableta de ilustración. ¡Ay, tremendo! También vas a tener que conseguirte unos juegos. Lo puede compartir en categoría de análogos, coleccionistas de juegos, ahí lo puede compartir. ¡Ay, Kiro-chan! Eso va a ser el premio para la ganadora de el Ghost and Goblin. ¿Qué? ¿Ghost and Goblin? ¿Ghost and Goblin? Ese juego es tenebroso. Es difícil. Y eso, yo tenía que poner un desafío totalmente más difícil. En fin. ¿Dibuja solo con mouse? No, lo que yo ilustro SMX es con tableta Wacom. He escuchado que todos los que jugaron Ghost and Goblins se enojaron tanto que rompieron sus controles porque perdieron tanto. No es una broma, es algo que de verdad pasa. Es cierto. Sobre todo en los juegos de pelea también. Smash, principalmente. Y la tableta que quiero conseguir SMX es una Wii U que es una tableta que contiene pantalla y puedes dibujar
desde misma pantalla como si estuviera dibujando en una croquera. Ay, Dios mío, no, le puse la foto que no era. Tengo que sacar el shield, ta madre mía, tú. A ver, ¿por qué te puede romper la cola? Déjeme le cambio, esto no es. Bueno, ay. Bueno, los siguientes juegos que voy a traer para el canal, aparte de continuar con Sailor Moon Arrow Story, si me pregunta cuál será el siguiente juego RPG después, ahí voy sorpresa. A anunciarlo. Es sorpresa. El dibujo atrás, lo dibujó ella. Ah, sí, lo dibujó. Esa pintura a óleo lo dibujé yo, lo pinté yo. Ahí está, Betty-chan. El color está equivocado en la primera foto. No es rojo, es rosa. Wow. Pero aún así, si vas a compartir algo de coleccionismo o premios, lo más ideal es en coleccionista de juegos y figuras. Aquí puedes compartir peluches y todo eso, pero no te preocupes que solo por esta vez. Si son como premios, a todo el mundo le van a encantar. ¿Alguna pista del siguiente juego? ¡Oh, Pai Fome Senpai! ¡Gracias por ese raidazo! ¡Raidazo kawaii! Todos los que venden acá de parte de Pai Fome Senpai, sean bienvenidos. Tranquilo, siéntense en casa. Que en estos te momentos... Te preguntan alguna pista para los juegos. No había nadie, pero sí. Bueno. ¿Cómo te fue jugando Sonic the Hedgehog 3 y Knuckles, Baphomet? ¿Lograste completar tu meta? Y todos se quedaron callados. No, yo preguntaba porque un güey hizo una pregunta de una pista para el siguiente juego RPG. Ah, una pista. Es que si doy pistas, lo van a adivinar al tiro. Es verdad. ¿Pero de qué tipo va a ser? Sale no aguante. Normal que no se quieran aguantar de poner los comandos, pero yo voy a dar un countdown fiesta, a los comandos. Hora de la party. A este punto nos vamos a poner una canción de karaoke para los que quieran cantar, ¿eh? Creo que pasa con el popi. Bueno, ahora sí, no entonces, lo único que tienes que hacer es cambiar el lo que estás haciendo. Ay, güey. Gracias por cajear agüita, Brandon. Lo necesitaba. Después tengo que llenar más mi botella con agua para los siguientes streams. Ay, el sábado termino con Sonic 3D Blast, que lo estuve jugando y me la pasé súper bien charlando con todos y todo lo demás. Pero puedo decir que después, el siguiente juego después de Sonic 3D Blast se viene... ¡Chachachan! ¡Banjo-Tooie! ¡No! ¿Cómo camina? ¡Banjo-Tooie! ¡Ese ay, juego no, mi computadora está sufriendo de convulsiones! Bueno, mi idea... Será un placer acompañarte. Es que el problema es que los diálogos pasan medio rápido. No, será un placer acompañarte en tu momento de descanso, porque ese juego da un dolor de cabeza. Ya sé, pero la única salvación que tiene es que tiene vidas infinitas y... Ay, no, y no se pierde nada de lo que se recoge. No sé, yo jugué un poco nomás y me mareé. Pero es que cuando jugué Banjo-Kazooie era un lío en recolectar las notas todo de nuevo, en tener vidas y tener hasta 9 vidas. Es que la diferencia entre Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, el primero es mucho más lineal que el segundo. El segundo ya es mundo tipo mundo abierto, y te complica mucho por los lugares que donde tienes que ir, lo que tienes que hacer, acordarte. Para eso, por lo que sé, tienen teletransporte para no tener que andar andando como loco y muchos se aburran. Pues ni idea, la verdad. Solamente jugué un poco nomás de Twitch y listo ya, pero ¿hasta dónde? Ya ni me acuerdo.
¿Se descargó todavía no? Y si preguntas por el tema de los Beat'em Up, ya tengo un Ani que me va a acompañar a jugar el siguiente juego Beat'em Up, que es una persona que es muy querida en el canal de Didi Gamer y de Waflito. Un amigo que siempre se apaña en los juegos de puzzle. Campeón de la liga, el primer torneo de Waffles en puzzle. ¿Por casualidad no le gusta una marca chilena? Una que dice pan y rico cada día. Ya sé quién es. ¿Sí? No será... el pan del ¡guau! Ya no me sale ya la garganta. ¡Ah, sí! ¡Eso, Prolito! El flancito me dijo que me va a acompañar en un juego Beat'em Up, porque me iba a acompañar, pero tuvo un examen este jueves, pero me dijo que este jueves sí o sí me va a acompañar con un juego Beat'em Up que voy a adelantar, gente, que es Catrilat and Dinosaurs. ¿Cómo dijo que dijo? Oh, es bueno. Ese juego es bueno. Uno de los clásicos de Nintendo. Sí, porque esos juegos como Sunset Riser y otros juegos más los quería guardar para cooperativo. Eso, Sabatiche, gracias por escribir bien textual. Ah. Quiero sin hablas el buen Rifo. No, que no te había entendido bien por eso. Ah, bueno. ¿Cómo ves, bueno, Chan? ¿Te interesa el torneo del Ghosts and Goblins? Ah, me lo pensaré. Igual me lo pensaré. Bueno, y Saiyan Teacher dice, en Chile se llama taxis y quiltros. Ah, le dicen quiltros a los perros callejeros en Chile. Ah, cierto. Uh-huh. Ojalá, espero ya haberme librado de este mal. ¡Ah, sí! O tendrá que ser un juego de aventura, sí, mazo. Uh-huh. Juego de aventura al estilo Zelda. Que eso sí que fue una gran experiencia cuando jugué Zelda Ocarina of Time y todo lo demás. O quizá lo cambio por el Demon Crest. El Demon Crest también es divertido. ¿Demon Crest? Ahí después veré. Bueno, vamos a esperar que nuestro buen amigo Didi Gamer inicie el stream. No sé si lo va a hacer a las 8, porque por lo que sé los domingos tramite lo de la liga. O a las 19. Siempre a las 8. ¿Sí? Ah, cierto, antes de las 8. Como siempre nos pone como plazo para los que participan en la liga, jugar antes de las 8 del día domingo. Ah, no te preocupes, Brando, cualquier cosa pasa. Ay, estoy trabajando en un pequeño comercial para mi canal de Twitch, que lo quiero cambiar en la de YouTube y también cambiarlo por la que me hicieron cuando yo estaba antes en la Mugen Live, hacer una propia, aunque no tenga las herramientas perfectas para los streamers que usan para hacer comerciales con efecto de luz, de esos adobes. Igual me voy a dar con todo. No digo yo. El no digo yo va a ser el más usado de los comandos. Me da a mí. ¿El qué? El comando de no digo yo. Ah, no digo yo. Te falta Encinea. Encinea. Momento. 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 Eso me encanta. Es que me encanta los Dinamita Show. Dinamita Show. Antes que se separaran. Esto es un humorista tan de mi país. Veamos. Si ven en el canal.
Si ven, si van al progreso donde está la categoría White Moon Ilustración, van en el canal de texto progreso y verán una animación que había hecho. Una de esas. Más bien la ilustración Betty Chan. ¿Chin-chan? Fuera para acá. Dije Betty Chan. Ah. Meme, aquí. Ahí sí. Pero bueno, es lo mejor que pude hacer de animación, pero luego mejoraré. Kami-chan World Tournament. ¡Talla, tiche, por favor! Betty, hagamos un torneo en conjunto. ¡Ah, bueno, puede ser una buena idea! Bueno, ojalá que algún día Kami te pueda conseguir un mico para que puedas hablar, eso sí. Vale. Yo no tengo Discord. Ay, no te preocupes. Basta con que me hayas dado un follow. Para los que no tengan Discord, me basta con que hayan dado un follow y todo lo demás. Y pueden estar atentos a las transmisiones y todo. Incluso si tienes Twitter, ahí pongo info sobre de los streams. Ok, no hay problema. Nice. Ay, a todo eso. Luego nos coordinamos, Cami, sobre el tema de la ilustración que me habías encargado. Espero que cuando pasemos a fase 2 poder entregarlo, si no, aunque no creo que me dejen salir, pero en fin. No, es que en mi comuna donde vivo vamos a pasar a fase 2, pero dudo mucho que tú de siempre la fase 2. Sí, es que sucede que últimamente ha ocurrido que cuando algunos días después de que entramos a la fase 2, volvemos a la fase 1. Eso sí. Agradecer a los 11 espectadores por estar presentes, como han estado los que están recién llegando. Para los que no me conocen, soy Betty Chan, ilustradora que ama los videojuegos. Y aquí ya terminó. Aún no, solamente estoy agradeciendo a los 11 espectadores que están viendo el stream. Ah, bueno. Ay, no digo yo con ese meme que pusiste, Rizzo. Bueno, en fin. No sé, me pareció gracioso. Y de cierta forma. He dibujado. Lo que había dibujado por ahí. Tengo guardada mi croqueta. Déjame, dame unos momentos. No digo yo. Ay, me he vuelto. Lo que pasa es que Cami, permiso Cami Gamer, que voy a mostrar lo que dibujé. Es que me mandó a hacer una ilustración de Blue Mary que lo hice en achurados. Ay, el achurado. Eso siempre me ha costado hacer. Oh, qué bien. Tipo, lo he hecho a mano. De hecho, gracias a mis herramientas de tiralíneas y todo esto. Así que, para los que quieran encargar mi ilustración, me hablan por inbox y ahí nos coordinamos y todo. Así que, yo hago ilustración de todo tipo. Yo hago en achurados, también hago en a color, a mano y también en digital. Como pudieron ver en Ilustrando con Betty Chan, que hago el último jueves del mes. Y listo. Te están cortando, cuidado, Cami. Pero bueno, gente. Ay. ¿Y qué opinan de Bandai? Pero no Bandai Namco, sino Bandai así a secas. ¿Bandai a secas? Sí. Sí. Okay, no.
Ay, por favor, Cami, ya sé que lo dices de chiste, pero bueno, hablas de Bandai que hace figuritas, ¿verdad, Radi? Sí, esa. Hacen muy bien las figuras. Sí, me encantan. De hecho, últimamente me he estado viendo sus comerciales japoneses de los 80. Habían cosas de Metal Heroes, de Godzilla, algunas cosas de Caballeros del Zodiaco. Que ya saben, no solo soy un gran fanático de los videojuegos retro y de la música retro, sino que también soy un gran fanático de Japón. No sabemos de figuras. Uy, de... Uy, no, ya sé, ya sé cuál. Ay. Ya sé qué, en Castlevania. No por nada tengo un Red King del 83. Esa misma, Brando, es de los juguetes, de figuras. Sí. Sí, te pasa, no sé. Siempre que yo conseguí figuras de Sailor Moon, pero salen super caros, sale como 30 mil pesos chilenos. Sí, es una gran pena. De hecho, uno de mis primeros contactos con la compañía fue cuando me compraron una figurita de Mega Man X. Ay, también quería conseguir figuras de Mega Man. De hecho, Bandai no solo hacía juguetes, sino que también publicaba videojuegos, pero eso fue antes de que se fusionara con Namco, o sea, cuando Bandai solita publicaba juegos. Oh. Mayormente eran juegos de licencias como Saint Seiya, Dragon Ball o Sailor Moon. O también juegos originales, como uno de los NES llamado Dino Wars Destruction of Spondylus, que es como un juego de plataformas tipo Mega Man, pero aquí controlamos a un dinosaurio robot. Oh. Me encantó ese juego. De hecho, una vez lo vi en físico en el Persa del Bio Bio, pero al final nunca pude comprarlo porque mis papás no me prestaron mucha atención cuando lo vi. Saludos, Lucy, bienvenida al stream y gracias por este hosting. Y Brando dice, a mí me gusta, pero no tengo ningún juguete de esa marca. Es que son muy caros las figuras de Bandai de Bandai. Sí, en especial si se trata de Van Presto. Ay. Gracias por cajear estirarse, aunque eso se aplica para los videojuegos. Pero ya saben, uno puede estirarse cuando se le dé la gana. Eso sí. Puedo cajear el modo canto en solo cuando transmita videojuegos. Ay, una pena que sea domingo. Gracias por cajear agüita, Lucy. Ay, y justo se me va a acabar algo de beber, así que... Ay, o sea, si quiere que cante una canción, para eso está el... Uno de los... De, un canje de modo karaoke. Me siento estafada. ¿Por qué? Ay, Camille, es que le dije que el modo canto solamente es para cuando yo streamé videojuegos. No sé, pero me gustaría que algún día alguien tomara esos comerciales ochenteros de Bandai y los subtitulara para entender mejor lo que están diciendo. Ah, ya. Y no necesariamente andar que interpretando todo lo que dicen en Taka Taka. ¡Taka Taka! Claro que sí, ¿no viste la escena esa de Deadpool? No. Ah, que sé que Deadpool decía: lo lamento, señor, pero yo no hablo Taka Taka. Lo siento, que no pude aguantarle la risa. Es que sí, que a algunas personas le dicen el idioma japonés como el idioma Taka Taka. Con ese chiste de Deadpool. Ay, no digo yo. ¿Qué juguetes tienes de Bandai? ¿Me preguntas a mí? Pues...
O se los preguntas a Radical. Él tiene más figuras de Bandai. Ah, sí, es que tengo un... De Bandai en sí tengo una figura... Tengo una figura de Red King, una de King Ghidorah, parece, y una de Mega Man X, una de Shaka de Virgo y una de Sailor Mercury. Y eso. Ok, perfecto. Y bueno, pero... ya falta poco para que nuestro buen amigo Didi inicie el stream, así que vamos a esperar un poco. Ay, bueno, ¿qué más podemos hablar? Ah, ya hemos hablado de un montón de temas. Oye, Velox, si aún estás aquí, ¿tú has visto el E3 de este año? No, no lo he visto. Oye, que hemos hablado un montón de temas sobre el E3. Y yo, la manera que yo intenté video reaccionar el E3 de Nintendo, y tuve que tapar para no tener ningún problema con el copyright, pero subiéndolo a YouTube lo puse en modo transparente. Oh. También para evitar problemas con Nintendo, porque son Nintendo, son muy Nintendo es muy, sí. Por eso digo que Nintendo tiene doble cara. Ajá. Yo los vi, yo sí los vi, pero no me gustó, dice Brandon. Los que salvaron fueron Microsoft, Ubisoft y Nintendo. Y Square también. Ah, sí, y lo de Bandai Namco fue como medio decepcionante, ya que solo hablaron de un juego. Menos mal que no he transmitido esa. Incluso Basaro intentó transmitir la de Bandai Namco y quedó muy decepcionado. No puedo creerlo. Sí, eso... Yo por suerte no la he visto, pero... Pero aún así debo suponer que debió ser algo muy estúpido. Pero no en el estúpido de no en el sentido de estúpido de divertido, sino de estúpido de... De... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, que en vez de hacer que te reír, te deja como la cara de... Con cara de poto. Ajá. O sea, deja como... Deja como la cara de WTF. Eso, tengo que decirlo. Vaya. Sí, Brando dice, el que estuvo mejor fue Ubisoft, Xbox y Nintendo. Pero, bueno, es que no lo puedo mostrar un montón porque si no me pueden reclamar por copyright lo que... El enlace que me mandaste... Cambio que sea un cover y todo, pero igual. Hay que tomar precauciones después de lo que pasó la última vez. Y también hemos visto las presentaciones de las últimas que salieron del COP 15. Que no sé si Velox has visto las últimas presentaciones del COP 15. No, tampoco. Ah, es que las últimas que salieron fueron de Luong y de Vanessa. Y confirmaron equipo de agente secreto con Bru Merry. Luon. Ajá. Vanessa sí, Blue Mary también, pero Luon. Luon salió en el COP 14, por lo que he averiguado. Sí. En el equipo de Kim. Y hace el agarre prohibido. Es la japonesa alta. Sí. ¿Quién sabe dónde? Bueno, las presentaciones que me encantaron del COP 15 fueron las de Junhei, Kyo, ¿de quién más? De Mai. Hoy, y lo que nos esperaron del regreso del equipo Orochi, donde conforma el Yashiro, el Chermi y también. ¿Cómo era que se llamaba? Chris. Sí, ellos están de regreso.
Velox, set de Sakura Card Captors. No sé, yo no soy tan fanático de Sakura Card Captors. Me gusta más Sailor Moon. Ah, ya. A mí me gustó más Sakura. Comprensible. Yo he visto Sakura desde muy pequeña, hace mucho tiempo, cuando lo daban antes en los canales nacionales. Ah, yo pensaba que era cuando la daban en Toonami de Cartoon Network. También. Lucy dice, a mí me gustó más Sakura. Comprensible. ¿Tienen idea de que Sakura en realidad es una niña? Sí, pero la historia es mejor que la de... Y porque Sailor Moon también es una niña. Era menos lineal que Sailor Moon. Sí, pues, al menos Sakura Card Captor y tiene una continuación que es el Clio Card, donde ya Sakura es una adolescente de secundaria. Wow. ¿Esa no es cuando tiene que reconvertir las cartas o cuál es eso? Sí, parece que hay que reconvertir las cartas que se convirtieron como en espejos. Ah, sí, transparentes. Necesito ver la serie otra vez. Sí, y momentos que en la que Tomoyo nunca cambia. Sigue grabando las hazañas de Sakura. Y grabando los momentos más románticos, haciéndose la sigilosa. Ay, forever. Oye, Betty. ¿Qué? ¿Qué opinas de Corrector Yui? Corrector Yui, yo también lo vi hace tiempo y me encantó, la verdad. También me encantó. Hace tiempo que no la veía, pero... Pero igual es un buen anime, también Magical Girl, versión computacional. Versión futurista. También. Y Brandon, ya se me acabó el agua para tomar agüita. Oh. Después iré a llenar más agua, así que ya luego voy a llenar esto, así que tengo que llenar una botella individual completa. Oye, Betty, ¿cuándo juegas el juego de Sakura Card Captor? Está para Game Boy Color, creo. Ah, un juego de Sakura. ¿Puedes conseguir una ROM? Podría ser algún día, cuando tengo que averiguar bien si es un juego de aventura para buscar bien el horario. Sí, porque yo cuando transmito los videojuegos todos los días, transmito diferentes videojuegos en horario. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes transmito videojuegos de RPG, JRPG y voy a incluir los visual novels. Bien. Y martes y sábado juegos de plataforma y de aventuras. Jueves, beat'em ups y shoot'em ups. Y domingos son domingos random, que serían juegos de pelea, carreras, tableros. También se puede incluir cartas. Vea. Modo competitivo. ¿Sí? Vea. Si algún día traes Godzilla Monster of Monsters al canal, ¿puedo aparecer yo también, por favor? Ajá. Si están Faike y todo, ahí podríamos jugar los dos. Ah, es que... A ver. Es que sucede que Godzilla Monster of Monsters no es como un juego... Bueno, sí tiene algunos toques de peleas, pero en realidad dije que era como una especie de juego de mesa, mezclado con beat'em up, mezclado con shoot'em up. Salido para la NES. Ah, ya, salió para la NES. A ver si puedo... Creo con la ayuda del Parsec, a ver si con la ayuda del Parsec podéis jugar algún juego. Por cierto, gente, si algún día traigo juegos competitivos de Nintendo 64, como el Mario Party, los Mario Tennis, Mario Golf, también Smash Bros, los Pokémon Stadium, para eso consigas el Parsec para que lo podamos jugar un rato como lo hicimos hace tiempo, otro día. Pero es que... Hay juegos de Godzilla para la MSX y no para NES, weón. Ah, perdón, lo siento. Se me salió.
Bueno, sucede que Godzilla Monster of Monsters no está en... no está en Fightcade. Hay que descargarlo con un emulador de... hay que jugarlo con un emulador de NES. Todo relacionado con Dragon Ball, Betty, aquí estoy. Ok, Science Teacher. Pues si quiero jugar Dragon Ball FighterZ, tengo que conseguírmela en Steam porque está un poco caro y no quiero gastar de mi plata que tengo acumulada, porque la estoy juntando para muchas cosas, aparte de conseguirme una tableta y todo. Pero bueno, mientras tanto, me parece que Didi ya va a iniciar el stream, ya está en este... el Ghost and Goblins está en el Fightcade. Sí, va a ser Ghost and Goblins entonces. Ok. Pero igual lo pensaré, a ver si podré pasar eso de Ghost and Goblins, pero este es una ficha, ¿verdad? Quiero hacerlo de tres vidas. Ah, de tres vidas. Y como el Ghost and Goblins nada más tiene una sola vida, entonces... tienes tres oportunidades. Tres fichas como máximo. Sí. Entendido. O también depende de cuánta gente entre. Si son pocas mujeres, menos de 10, entonces sí, nada más. Voy a hacer tres. Ya. Si son más, entonces tendrían menos. Veamos, Saya Tisho dice, te recomiendo el Legacy of Goku en algún emulador de Game Boy Advance. Ese RPG parecido a Sailor Moon. Oh, el dibujo. Y Ebujo, te saludo. Dibujo te saluda, Velox. ¿Qué onda, di brujo? El brujón. El brujón. Es que antes era di brujo, por eso. Ah, ya, entiendo. Bueno, chicos, ya Didi inició el stream, así que vamos a darle un reirazo una vez que acabemos, así que vamos a dejar aquí el stream. Gracias por acompañarnos, por disfrutar de esa buena charla que tuvimos. Agradecer a los que estuvieron presentes, a Radi, a Mario Chan, a Rifo, también a Susani que se fue, y a Velox también, que estuvo presente charlando con nosotros. Espero que lo hayan pasado súper bien y esperemos superar a los 200, a los 200 seguidores, que ya me falta poco. Y bueno, ya hemos dado novedades antes. Rifo, ¿quieres dar alguna novedad? ¿Yo? De momento no. Bueno, ya hemos adelantado las novedades durante el stream. Mañana yo continúo con Sailor Moon and Other Stories, que es el RPG. Así que, quién sabe si vamos a entrar a la recta final y todo, así que... pero bueno, torneo de Ghost and Country, como dice Velux, pero solo mujeres. Bueno, voy a ver si me lo puedo apañar, espero que con despacho a Chile, así que vamos a despedirnos como corresponde. Vamos a dar un raidazo al buen Didi Gamer, así que nos despedimos. Soy Betty Chan, ilustradora que ama los videojuegos, que te llenan nostalgia pura. Y recuerden que estamos en pandemia, tómensela muy en serio, chicos, y más que llegó la variante Delta acá a nuestro país. Les toca despedirse, chicos. Bueno, gente, bueno cabros, esa fue mi participación. Yo soy el Radical y me encanta Bandai, y nos estamos viendo. Yo soy el Velox y tengo mi gran los dos. Rifo, faltas tú para despedirte. Bueno, chicos, yo soy Rifo ZX y nos estaremos viendo. Bye. Bueno, y nos vemos. Ay, llegué tarde, Defender. Ay, tranquilo, Defender, no te preocupes. Nos vemos mañana a las 5 p.m. horario de Chile. Recuerden que los domingos hago los streams a las 6. Así que, bye bye, les quiero un montón. Se me cuidan.